Los sismos en México suelen ser un tema de conversación diariamente, pero ¿realmente hemos aprendido algo de los sismos? ¿Sabemos cómo actuar? ¿Sabemos cómo enfrentar situaciones como estas? Este es un sondeo que hicimos a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en relación a los sismos que suceden en esta ciudad. Bueno, en muchas ocasiones ha sido bastante leve en cuanto a intensidad, pero en una ocasión sí me tocó un sismo bastante fuerte. Entonces me encontraba en mi casa y el procedimiento que siempre me han inculcado mis padres ha sido ponerse en zonas de seguridad, como la columna principal de la casa o debajo de puertas, debajo de algún mueble, lo básico. Realmente pues es como al principio desconcertante, pero ya después como, bueno, por todas las medidas que te enseñan durante que eres muy pequeñito, pues ya lo vives con más tranquilidad y sin tanto susto. Pues me ha tocado sentirlo aquí. La última vez fue hace como un año y medio, que fue de que sonaron las alarmas y pues todavía no temblaba y nos sacaron aquí a esta área precisamente y ya fue aquí que se empezó a sentir. Entonces, pues seguir los protocolos, ¿no? Lo que corresponde, por ejemplo, a veces que en los mismos salones te dice, esta área no evacúa, o esta área evacúa hacia tal lado. Entonces, pues, obedecer las órdenes y las instrucciones que nos han dado. Sí, incluso tenemos un plan de contingencia de, primero que nada, reportarnos a un cierto número que tenemos en especial. Es un celular, muy aparte de los que tenemos cotidianamente. Sí, lo primero que nada es, y en todas partes, es fijarte en los puntos de vida, así se les llama comúnmente, incluso en las empresas, que son las columnas de los edificios. Principalmente si te agarra descuidado un sismo, lo primero que tienes que hacer es irte al punto de vida, porque ahí incluso se ha leído y se ha comprobado que los derrumbes, ahí es principalmente donde los rescatistas encuentran a la gente. Y pues lo básico, ¿no? Lo que te enseñan en la primaria, irte debajo de una mesa y todo eso. Bienvenidos a todos en este cuarto programa, Mosaico de Innovación, con el Instituto de Ingeniería y con el tema ¿Qué hemos aprendido de los sismos? En esta ocasión nos acompañan dos investigadores nuevamente del Instituto de Ingeniería, el doctor Francisco Chávez García, el doctor Leonardo Ramírez Guzmán, a quienes damos una cordial bienvenida. Y el objetivo de nuestro programa es mostrar las investigaciones que el Instituto de Ingeniería está realizando en materia de sismos y de riesgos. Una muy breve semblanza de ambos. El doctor Francisco Chávez es investigador del instituto, como ya lo mencioné. Tiene un doctorado en Grenoble, Francia, de la Universidad Joseph Fourier. Obtuvo la distinción Universidad Nacional Autónoma para Jóvenes Académicos en 1997. Y por su parte, el doctor Leonardo Ramírez, investigador del instituto, como ya mencioné también, doctor en Ingeniería Civil por la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, maestro en Ingeniería Estructural por la UNAM, responsable académico de la Unidad de Instrumentación Sísmica, premio Supercomputing HPC Analytic Challenge en 2006 y premio EERI Annual Graphics Competition en 2008. Vamos a ir a una cápsula en donde vamos a presentar qué hemos aprendido de los sismos.
México se encuentra en una de las regiones de mayor peligro sísmico del mundo y desde hace más de 10 años se espera un sismo de magnitud similar al ocurrido el 19 de septiembre del 85 con un origen posible en la brecha de Guerrero. Estudios sismológicos muestran que hay suficiente energía acumulada para que se produzca un sismo semejante. Lo que no está claro es si la energía se va a liberar en uno solo o en varios. Pero, ¿México habrá aprendido lo suficiente en materia de sismos? ¿Y estará preparado para afrontar un evento de tal magnitud? Investigadores aseguran que después del temblor del 85 se han tomado medidas para mitigar los riesgos. Una de ellas es la implementación de un gran número de estaciones acelerográficas para monitorear el fenómeno. En 1985, el Valle de México contaba con 8 estaciones operadas por el Instituto de Ingeniería. Ahora existen más de 100 distribuidas a lo largo del Valle de México y son operadas por el CIRES, el SENAPRED y el Instituto de Ingeniería. También se cuenta con una cobertura instrumental en 17 entidades para el monitoreo de la actividad sísmica en la costa del Pacífico, que va desde Tepic hasta Tapachula y hacia las regiones centro y sur del país. A pesar de las dudas sobre el cumplimiento del reglamento y las normas de construcción, expertos sostienen que el número de colapsos de edificios de más de 5 niveles sería significativamente menor que los más de 200 que hubo en el 85. Ingenieros y arquitectos aprendieron de los efectos ocasionados por el evento y han mejorado su práctica profesional, mientras que la población está más consciente y preparada para afrontar los sismos. Actualmente, el Instituto opera para el Valle de México el sistema de mapas de intensidad y a nivel nacional la plataforma Red Sísmica Mexicana, que a los pocos minutos de haber ocurrido un sismo, genera de forma automática imágenes georreferenciadas que registran la intensidad sísmica. Es importante destacar que además de la existencia de un importante número de instituciones que operan redes instrumentales para el registro de sismos, la operada por el Instituto de Ingeniería es la de mayor cobertura. Tocayo, ¿por qué es importante estudiar los sismos? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. El ser humano se interesa por el universo que lo rodea. Así como tenemos en la UNAM un instituto de astronomía que estudia las estrellas lejanas, es necesario tener investigadores que trabajen en el conocimiento del planeta que habitamos. Y los sismos es parte de los fenómenos relacionados con la vida de este planeta, el hecho de que el interior está sumamente caliente y que por lo tanto hay fenómenos físicos que se desarrollan en su interior y que se manifiestan en la superficie. Uno de ellos son los sismos. Nos interesa entenderlos como fenómeno físico en primer lugar y en segundo como por el impacto tan grande que pueden tener en la sociedad. Por los efectos que tienen en las construcciones que habitamos, en las que trabajamos y demás. Un ejemplo de la importancia de esto es el haber evolucionado, digamos, pasado de las explicaciones metafísicas o fantásticas sobre los sismos como castigo divino, a entender que son fenómenos físicos relacionados con la física que gobierna el planeta. Magnífico. En el caso específico, Leonardo, ¿por qué es importante estudiar los sismos en la Ciudad de México? Bueno, quizá la respuesta, digamos, simple a esta pregunta es, como ya lo había mencionado el doctor Chávez, Francisco Chávez, pues es comprender el interés que tenemos sobre un fenómeno que consideramos cotidiano en la Ciudad de México. La respuesta un poco más complicada o más elaborada, pues es, en la Ciudad de México tenemos un comportamiento anómalo con respecto a otras regiones en el país, donde si tú estás sentado o parado en la zona centro, donde existía el antiguo lago, estás parado en la ciudad universitaria, donde no había lago, y percibes, las dos personas perciben un sismo, un evento. La persona que está en la zona del lago lo percibe de manera mucho más intensa, ¿no? Claro, nos interesa conocer estas diferencias entre la zona del lago y la zona
donde no existía el lago, y la importancia que tiene esto en términos económicos es que en la Ciudad de México se concentra una parte importante de la generación del Producto Interno Bruto del país. Además, hay una parte considerable de la población que habita México, aproximadamente un poquito menos de una tercera parte de la población habita de nuestro país habita en la zona metropolitana. Magnífico. En la universidad, por ejemplo, yo veo que la roca volcánica que está sosteniendo, digamos, el campus, lo hace un lugar más afectado por un sismo que se puede ocurrir o menos afectado. Siento yo más, digamos, un movimiento sísmico en la UNAM que en otra zona de la ciudad. Pues depende de la fuente, de dónde se origina el sismo. Los sismos más comunes los tenemos en la costa del Pacífico, digamos los que percibimos más frecuentemente, esos tienen una repercusión más importante en la zona del lago. Digamos que se siente más en el lago, en el centro, a comparación de lo que siente uno cuando está en ciudad universitaria. Si el sismo es más cercano, como los sismos recientes que tuvimos hace algunos meses en la zona cercana a Coajimalpa, esos sismos se sienten mucho más en la zona rocosa. Magnífico. ¿Algún comentario? En México, en la Ciudad de México, se han experimentado varios sismos importantes. El más relevante en términos de su impacto económico y social es el del 19 de septiembre de 1985. El impacto económico e incluso político que tuvo en la sociedad mexicana fue muy grande, y eso justifica ampliamente la necesidad de estudiar este fenómeno, sus impactos y cómo prevernos a los efectos. Es claro que los sismos han ocurrido durante la historia de la Tierra, mucho más larga que la del ser humano, y seguirán ocurriendo cuando el ser humano haya desaparecido. Por lo tanto, no podemos evitarlos, seguirán ocurriendo y debemos aprender a convivir con ellos. A unas sabiendas de que hablamos de los grandes sismos, pero tengo entendido también que hay microsismos todos los días en una ciudad como la nuestra, ¿es correcto? Sí, así es, hay sismicidad dentro del valle, sin embargo las afectaciones importantes pues no las tenemos o no las hemos tenido por estos pequeños sismos. Sin embargo, el peligro de que estas fallas existentes en el Valle de México, en las zonas aledañas, tengan actividad, está ahí presente. Y esa ha sido una tarea que tanto el instituto como otros institutos hermanos dentro de la universidad han estudiado durante las últimas décadas, ¿no? El estudio del peligro sísmico no solo en el Valle de México, sino en todo el país. Magnífico. Los invito ahora a una entrevista que tenemos con el doctor Luis Esteban Maraboto, investigador emérito del Instituto de Ingeniería, y él nos habla sobre el peligro sísmico. Soy Luis Esteban Maraboto, soy investigador emérito del Instituto de Ingeniería en el área de estructuras. A mí me tocó llegar al instituto a fines de 1959. Era pues poco después del temblor de 57, el famoso temblor del Ángel, que es el primero que llamó la atención a la comunidad de ingenieros y que pues estableció inició las líneas de investigación en esa dirección. El Instituto de Ingeniería además era muy joven, de modo que fue también de las primeras líneas que interesaron. Entonces era evidente que había que establecer, bueno, modernizar las normas de diseño, primero en la Ciudad de México y obviamente en el resto del país. Pero para establecer normas de diseño racionales se necesita pues saber qué sismos podemos esperar en cada sitio. Y los sismos, bueno, en realidad no hay un tope de lo máximo que podemos esperar, entonces tenemos que, y además es bastante incierto, entonces tenemos que manejarlo con criterios de teoría de probabilidades. Entonces los mapas de peligro sísmico que se empezaron a desarrollar en aquella época, durante los 60s, en realidad lo que representan es en un sitio dado
cuál es la intensidad que corresponde a un determinado periodo de recurrencia. Y eso quiere decir que ese es el tiempo esperado promedio, pero no quiere decir que no pueda ocurrir o más cercanos o más distantes. Pues me tocó a mí la responsabilidad de hacer eso y nadie lo había hecho en el mundo. Entonces me tocó a mí los mapas que tenemos de peligro sísmico que preparamos en aquella época, en los 60, son los primeros que se desarrollaron en el mundo. Lo cual pues simplemente fue un azar del destino. Teóricamente sí, pero mire, en realidad tenemos normas que yo creo que se pueden decir que son a nivel pionero mundial. Desgraciadamente no todo el mundo o las sabe aplicar o tiene la responsabilidad para aplicar. Esa es una parte que me interesa mucho, establecer criterios de control de que lo que hay en las normas se aplique. Eso no quiere decir que el aplicar las normas nos va a salvar de daños. Como digo, las características de los temblores son muy inciertas y lo más que podemos hacer es controlar los riesgos, pero no podemos llegar nunca a riesgo cero. Para comprender el fenómeno sísmico y sus efectos, ¿qué actividades, tipos de estudio, experimentos, mediciones o modelos se realizan en el Instituto de Ingeniería? Francisco. Bueno, en la universidad hay una gran tradición en el estudio de los fenómenos físicos relacionados con los sismos. De hecho, el doctor Nabor Carrillo, geotecnista, fue rector de la universidad entre 1953 y 1961. E impulsó estudios de geotecnia. El primer acelerógrafo instalado en la Ciudad de México data de los años 50 y por impulso de investigadores del Instituto de Ingeniería. Entonces, se utilizan aparatos para registrar sismos y estudiamos los distintos factores que contribuyen, que definen el movimiento que observamos, que son básicamente aquellos relacionados con la fuente, los factores relacionados con el proceso de ruptura de las rocas en el interior de la Tierra, esa dislocación que genera las ondas que se propagan, los efectos de trayecto relacionados con los cambios que sufren esas ondas desde que son emitidas por la fuente hasta que llegan a un sitio, y los efectos llamados efectos de sitio que caracterizan las diferencias en el movimiento sísmico entre distintos sitios, como los que mencionaba el doctor, entre lo que fue una zona de lago, lo que es una zona de roca, el material que encontramos cerca de la superficie condiciona de forma importante la intensidad del movimiento sísmico que observamos. Entonces, esos tres efectos, fuente, trayecto y sitio, o más bien esos tres grupos de efectos, son los que estudiamos en el instituto a través de modelos matemáticos sobre, modelamos la física del fenómeno en computadoras para entender la propagación de ondas, estudiamos los registros, todo lo que sabemos de los sismos es a partir del estudio de los sismogramas, el registro del movimiento en un punto de la superficie de la Tierra por un aparato que se coloque ahí, y a través también de efectos indirectos como son los daños en las construcciones. Magnífico. En el caso de la instrumentación, de la medición, Leonardo, ¿qué nos puedes mencionar? Pues tenemos en el instituto una red acelerográfica bastante importante, yo diría que la más importante para medir movimientos fuertes, que cubre básicamente la zona centro del país. El instituto también monitorea diversas estructuras en la Ciudad de México y en la Ciudad de Acapulco con el fin de comprender el fenómeno, como ya lo mencionaba el doctor Chávez García. Y tenemos hoy un proyecto que nos lleva un poquito más hacia la mitigación del riesgo, que es el proyecto Red Sísmica Mexicana, en el cual se pretende aglutina toda la investigación o el conocimiento que tenemos en el Instituto de Ingeniería y en la universidad en general para proveer de información rápida a las autoridades para que puedan tomar una decisión o decisiones en el caso de un sismo importante. Este proyecto Red Sísmica Mexicana, su
producto final es un conjunto de mapas que le sirven o que guían a la Secretaría de Gobernación para destinar recursos, para planear y para coordinar con la universidad en el caso de un sismo importante. Magnífico. Tengo entendido, o tenemos entendido, que en estos esfuerzos de medición no vamos solos. Al parecer el Instituto de Geofísica, el SENAPRED, también colabora o colaboramos con ellos para estar continuamente monitoreándolos. ¿Es correcto? Así es. Dentro de esta misma, de este gran proyecto Red Sísmica Mexicana, la universidad ha hecho un esfuerzo por uniformizar las redes, tanto con el Instituto de Geofísica como con el Centro de Geociencias en Juriquilla y otras instituciones como el SENAPRED, el CIRES. Todos estamos tratando de hacer un monitoreo más, digamos, llevar todas esas redes a un lugar común, a un sitio común donde podamos aprender más del fenómeno. ¿Este sitio común te refieres a simplemente un espacio? No, compartir los datos, ¿no? Hoy dentro de la universidad los datos de tanto de aceleración como de velocidad, es decir, los que se utilizan para medir sismos fuertes como para medir sismos en general, los sismómetros, se comparten en la universidad y en algunos casos son del dominio público, pueden accesarse de manera pública, ¿no? A través de sitios web en la universidad. Estupendo, muchas gracias, Leonardo. Invitamos al público y a nuestros expertos a una entrevista sobre la Red Sísmica Mexicana e historia de la red acelerográfica con el doctor Leonardo Alcántara, también del Instituto de Ingeniería, y la ingeniero Citlali Pérez, académicos de nuestra institución. La red acelerográfica, digamos, podríamos señalar que el inicio de la instrumentación sísmica en México viene allá por los años de 1910, 1911, cuando se funda el Servicio Sismológico Nacional. Y después, por allá de los años 1920, pasa a ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente como una dependencia del Instituto de Geofísica. Y la función primordial de este servicio es decirnos dónde tiembla, con qué frecuencia ocurre y la magnitud de estos eventos. De tiempo atrás, por allá en los años 1960, cuando entra en boga la construcción de las grandes presas hidroeléctricas en México, y ocurre el temblor de 1957 que conocemos como el temblor del Ángel, pues de repente esa información muy importante, muy relevante que nos daba el Servicio Sismológico de dónde fue el epicentro, qué magnitud tuvo el temblor, pues no responde a los daños que se presentan en las estructuras. Entonces los ingenieros de la época dijeron, necesitamos más información, necesitamos otro tipo de información que responda a estos daños. Y entonces nace este concepto de los equipos conocidos como acelerógrafos, que el parámetro que miden es la aceleración. Y de ahí, digamos, que surge esta idea de tener redes acelerográficas con aparatos que se llaman acelerógrafos. El primero de ellos es en la Alameda Central y el otro aquí en Ciudad Universitaria. Y digamos que de ahí cobra relevancia la instrumentación acelerográfica en el país. Sin embargo, el avance fue muy lento, a un grado tal que cuando ocurre el temblor de 1985, en la Ciudad de México solamente había instalados unos 8 equipos y los operaba el Instituto de Ingeniería. Sin embargo, después del temblor de 85 y a la luz de las investigaciones y del conocimiento adquirido por este temblor, muchos grupos e instituciones inician una carrera para instalar más instrumentos. Entonces, posteriormente surge esta necesidad de articular todos esos esfuerzos para evitar la duplicidad de actividades, ser más eficientes en el manejo de los recursos, del personal. Y entonces surge ese concepto de la Red Sísmica Mexicana, que seguramente Citlali tiene más información y puede abundar en ello. Lo que nos va a permitir este proyecto con la plataforma de sistemas de información geográfica es tener un panorama y un análisis. Se va a poder hacer un análisis ante un evento fuerte, un temblor fuerte, poder sacar un reporte
de la población e infraestructura expuesta a niveles de intensidad mayores. Como decía, esta información va a ser canalizada a los sistemas de protección civil para que realicen las acciones pertinentes. Antes de ir a una pausa, comentamos que el público tiene varias posibilidades de contacto con nosotros, como son las redes sociales de Facebook y Twitter, y el sitio web del Instituto de Ingeniería, www.iingen.unam.mx, en donde pueden encontrar eventos, proyectos especiales, datos de contacto, etc. O bien al correo de voz de manera directa al teléfono 5622-8720, el correo mirador@quaed.unam.mx. Estos videos pueden verse también a través de mediacampus.quaed.unam.mx. Recordamos al público que nos quiera contactar que tenemos obsequios, algunos regalos para ustedes. En el estudio podrán responder a estas preguntas nuestros expertos que nos acompañan el día de ahora. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Sabías que el Instituto de Ingeniería cuenta con una mesa vibradora que permite simular los movimientos de una estructura durante un sismo? Acompáñanos a conocerla. Este es el laboratorio de la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería. La mesa está funcionando desde 1997. Esta fue una donación del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Kajima, que es una de las empresas, o quizá la empresa más grande constructora de Japón. Este es el tercer sistema con que cuenta el Instituto de Ingeniería, aunque es el primero en su tipo. Esta mesa no es única en México, es única en América Latina. Es un equipo bastante especial, sí, es un simulador de sismos. Y bueno, pues debido a que México está situada geográficamente en una zona altamente sísmica, pues tenemos que hacer los ensayos necesarios para verificar las hipótesis de diseño con que se cuentan. Las características de la mesa son las siguientes. Es una plataforma de 4x4 metros, construida de aluminio, y aún así pesa la pura plataforma 8.5 toneladas. Cuenta con cuatro actuadores horizontales de 10 toneladas cada uno, y cuenta con cuatro actuadores verticales de 20 toneladas cada uno. Las características de los actuadores de los horizontales son tiene una carrera de más o menos 15 centímetros, y de los verticales tiene una carrera de más o menos 7.5 centímetros. ¿Cómo funciona? Tiene un sistema hidráulico mediante unas bombas que están generando precisamente ese movimiento del fluido hidráulico a una presión constante. Llega a los actuadores, que hace que bajo un comando desde el sistema de control se mueva la mesa, pues la cantidad que nosotros le pidamos, ¿no? Las características de esta mesa es que podemos controlarla por aceleración, velocidad o desplazamiento. Es bastante versátil el sistema y el controlador con que se cuenta. Sí, si tenemos un laboratorio de este tipo, entonces vamos a aprovecharlo para hacer las investigaciones necesarias para poder resolver los problemas o mejorar la práctica constructiva, ¿no? Te invitamos a conocer la biblioteca Stephen A. Bashton,
del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras ubicado en Ciudad Universitaria. Fue creada en 1979 y su acervo asciende a más de 44.000 volúmenes. Es una de las bibliotecas más importantes del área de la lingüística aplicada, enseñanza de lenguas y áreas afines a nivel nacional y latinoamericano. Contamos con un acervo de consulta, acervo general, gramáticas, colecciones especiales, publicaciones periódicas, estando suscritos a más de 72 revistas especializadas en lingüística y enseñanza de lenguas. También contamos con una colección de tesis, recursos electrónicos y material audiovisual que apoya la enseñanza de las lenguas extranjeras. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 7:30 de la noche. También te invitamos a consultar nuestra página en la dirección electrónica www.cele.unam.mx/biblioteca, donde encontrarán catálogos de los diferentes materiales con los que contamos, así como una serie de recursos electrónicos que van desde bases de datos, libros electrónicos y revistas electrónicas de texto completo. Acércate a conocer nuestras instalaciones, servicios y recursos dispuestos para la comunidad universitaria. ¡Te esperamos! En particular en la Ciudad de México, ¿qué estudios se realizan para comprender el movimiento sísmico anómalo, Francisco? Bueno, Leonardo ya mencionó que efectivamente el movimiento en la Ciudad de México es anómalo. En cualquier parte del mundo, un sismo que ocurra a 300 kilómetros de distancia, puede se enterar uno en el periódico o por las noticias que ocurrió un sismo a esa distancia. Sin embargo, la situación particular de nuestro país nos lleva a que sismos a esa distancia pueden tener un efecto importante. El sismo 85, la distancia epicentral de la ciudad a la Ciudad de México fue de más de 300 kilómetros de distancia. Eso es totalmente anómalo en el mundo. Y hay varias razones que explican esto y que ha sido parte de los resultados que se han obtenido a través de los estudios que se realizan en la universidad. El primer factor que interviene es una diferencia en la atenuación sísmica, conforme la energía se emite desde la fuente y se propaga, la energía se va atenuando, se va perdiendo en términos de amplitud de ondas sísmicas, debido a fenómenos de atenuación, y a que se expande la energía en un volumen cada vez más grande. Esa atenuación es diferente a lo largo de la costa del Pacífico con respecto a la que se observa en una dirección entre la costa y la Ciudad de México. Esa diferencia puede ser de un factor 3 o 5. Entonces, a la misma distancia del epicentro, observamos un movimiento más intenso si estamos situados en una dirección perpendicular a la costa que si estamos en una dirección paralela a la costa, si estamos sobre la misma costa del Pacífico. Ese es un primer factor que hace que el movimiento sea anómalo en la Ciudad de México. El segundo factor es que el lugar en donde estamos era un valle, tenía un río que escurría hacia Cuautla, pero hace 700.000 años aparecieron unos volcanes, la Sierra Chichinautzin, al sur del Valle de México, que cerró el valle.
La última erupción de este fenómeno eruptivo terminó hace 2.400 años, el volcán del Xitle, aquí en el Ajusco. Esas cadenas de montañas cerraron la salida de agua y el valle se convirtió en un lago, en el lago en el cual se instalaron los aztecas hace algunos cientos de años. Y sobre el cual, cuando los españoles conquistaron la ciudad, fundaron la capital del país. Una mala decisión, pero ahorita no podemos hacer nada. La diferencia de las propiedades mecánicas de la arcilla que se depositó en ese antiguo lago y la roca volcánica que está subyacente, son unos 2 a 4 kilómetros de roca volcánica debajo de las capas de arcilla que se depositaron en el lago, hace que la amplitud del movimiento sísmico aumente de forma excepcional al propagarse desde el subsuelo a la superficie. Es el mismo fenómeno que observamos en la playa cuando las olas se acercan a la orilla y en el interior del mar, pues estamos ahí nadando, las olas tienen una amplitud razonable. Nos acercamos a la playa, por conservación de flujo de energía, la amplitud de las olas aumenta y entonces podemos hacer surfing o pueden revolcarnos y rompernos algo en la playa. Ese mismo fenómeno ocurre con las ondas sísmicas al propagarse por el subsuelo, vienen rápido por las rocas volcánicas y llegan a un medio en el que se propagan a velocidad muy lenta. Eso hace que la amplitud aumente por factores que pueden ser hasta de 10 a 50 veces. Y eso hace un movimiento sumamente anómalo que desafortunadamente ocurre aquí en la ciudad. Una explicación muy amplia. Leonardo, ¿algún comentario adicional sobre la comprensión de los movimientos sísmicos anómalos? Mire, en el instituto tenemos varios proyectos que están estudiando este proceso, esta caracterización, la caracterización del fenómeno anómalo en la ciudad. Hay varios experimentos que están tratando de identificar claramente cuál es la estructura del valle para poder definir mejor los parámetros que influyen en estas amplificaciones o largas duraciones que se observan en la ciudad. En particular, tenemos un proyecto en el que estamos modelando todo el sistema a través de un modelo computacional. Desde la costa se simula el temblor y se tiene un modelo de la Ciudad de México con relativo detalle. Aproximadamente en la Ciudad de México tenemos 1.5 millones de estructuras en el Distrito Federal que se están modelando de forma acoplada con el modelo de valle, ¿no? La parte más somera donde antiguamente se tenía el lago. Hay algunas conclusiones preliminares que tanto el doctor Chávez como otros investigadores han observado en esta línea. Vemos que tiene un efecto pequeño, sobre todo localizado, la presencia de las edificaciones en este movimiento anómalo. Pero la parte fundamental tiene que ver con esto, lo que el doctor explicó hace unos minutos. Magnífico. Invitamos a una entrevista ahora con el doctor Francisco Sánchez Sesma, investigador también del Instituto de Ingeniería, y el tema que nos tocará es campos difusos. El concepto de campo difuso, para entenderlo, tiene que ver con la luz, por ejemplo, como un ejemplo, la luz difusa. En un día nublado, la luz nos llega de todos lados y prácticamente no hay sombra. Estamos como en la tierra de Peter Pan, en la cual pues, no hay sombra, o las sombras se portan, son independientes. Pero en el caso de los días nublados, la luz viene difractada por las nubes, por todos los objetos. En general, en un ambiente como esta habitación, la luz viene prácticamente de todos lados. Las fuentes directas son complementadas por los rebotes de la luz por todos lados. Los sismos no son ondas limpias que lleguen de un solo lado. Tal vez al inicio del sismo se puede detectar ondas que lleguen de un lado. Más tarde, a medida que transcurre el movimiento, los movimientos
que se sienten son producidos por ondas que están llegando de muchas direcciones. Por la analogía con la luz a la que les hago mención, se dice que la coda de un terremoto, el ruido sísmico, que provienen de muchas fuentes, se le llama por extensión un campo difuso. En lo particular, yo entré al campo por ahí por 2005, 2006, y pude demostrar matemáticamente la recuperación matemática de la función de Green con iluminación de ondas planas. Pues en el instituto se han venido haciendo muchísimos estudios sobre ruido sísmico ambiental. El método que les menciono del profesor Aki se llama SPAC. Es un método sobre autocorrelación espectral y lo desarrolla la Coordinación de Ingeniería Sismológica con enorme éxito para determinar la variación de los estratos. Se hacen muchos trabajos de sonificación. Los trabajos de medición de ruido sísmico en muchos sitios ahora están sistematizándose con bases teóricas más estables y estamos empezando a hacer estudios de tomografía usando ruido sísmico ambiental. Una vez conocido el comportamiento en el suelo, con modelos, experimentos y pruebas, ¿cómo se traslada ese conocimiento al estudio del comportamiento de las estructuras? Leonardo. Bueno, podemos conceptualizar el problema completo con un diagrama de bloques, donde la parte central es la estructura. Tenemos una parte de entrada donde... En este caso pensemos en sismo, pero bien podría ser el problema de la carga estática propia del edificio, cargas por nieve o cargas por otro tipo de fenómenos. Lo que hacemos es primero conceptualizar el bloque de estructura, bloques de cajas negras, conceptualizamos el modelo de las estructuras y sometemos el modelo a una entrada que podría ser las cargas sísmicas. En general podríamos diseñar estructuras muy seguras, tan seguras para soportar cualquier tipo de carga. Sin embargo, con el conocimiento de las posibles cargas debidas a sismo, podemos optimizar y construir mejores estructuras o estructuras seguras minimizando los costos, ¿no? En el instituto hemos tenido orientado la investigación a la optimización del diseño estructural y que se refleja directamente en los códigos de construcción. Nuestro instituto ha participado de forma muy activa en las normas complementarias, en general en el reglamento de construcciones del Distrito Federal, pero sobre todo en la parte sísmica. Y ahí hay una... de esa forma hemos trasladado el conocimiento digamos, más relacionado con la parte sismológica a la parte de los edificios, caracterizando esas fuentes, esas fuerzas que nos van a excitar los modelos de estructuras. Además tenemos estructuras, como ya lo mencioné al principio, tenemos estructuras que monitoreamos de forma constante, en algunos casos continua, y nos sirven para validar este modelo de bloques con el que caracterizamos todo el fenómeno, desde la fuente, el trayecto, los efectos de sitio, cómo impactan en las estructuras, y podemos validar nuestros modelos con esas observaciones. Más de 1,000 nos comentabas, ¿verdad? Más de 1,000 estructuras las tenemos identificadas. No, me refería tenemos en el Distrito Federal aproximadamente 1.5 millones de estructuras. Perdón. Pero instrumentadas en el instituto tiene aproximadamente 7. De hecho, un poquito, hay algunas que son intermitentes, ¿no? Pero tenemos 7 estructuras instrumentadas en el Distrito Federal. Muchas gracias, perdón. La opinión tuya, Francisco, en función de este tema del comportamiento. Bueno, hay que saber que los sismos los conocemos porque estudiamos los sismos que han ocurrido. Pero cuando construimos una estructura, debemos
construirla para que resista los sismos que va a tener que enfrentar durante los 50 años que normalmente se consideran de vida útil para este tipo de edificaciones. Entonces, tenemos que, a partir de estudiar los sismos del pasado, entender o ser capaces de prever lo que va a tener que enfrentar la estructura, cuáles son las características de los sismos del futuro. Y por otro factor importante es, como decía Leonardo, la optimización de los recursos. En la Edad Media se construía una catedral durante 100 o 200 años y no había ningún problema. Era parte de la vida, o sea, se hacía la edificación no con un fin utilitario. Actualmente no podemos, con las demandas, lo que requiere la población en el país, requiere vivienda, requiere lugares de trabajo, requiere medios de transporte, no podemos tomar ese enfoque. Tenemos que construir de forma segura y con recursos limitados. Construir una estructura que resistiera lo que no tiene que resistir es desperdiciar recursos. Tenemos que optimizarlos, haciéndola que resista lo que tiene que resistir, lo justo que tiene que resistir, pero no lo sabemos porque esos sismos que tiene que resistir están en el futuro. Claro, comportamientos impredecibles, ¿no? Vamos ahora a una entrevista con el doctor David Muriá. Él nos habla de su experiencia e investigación en sismos de otros países y la vulnerabilidad sísmica en México. En donde se aplican los reglamentos, obviamente los reglamentos modernos hacen que en caso de la ocurrencia de un evento, los daños que pueden llegar a ocurrir, pues sea reducido. Por ejemplo, el evento sísmico que tenemos como referencia más cercano, de gran impacto, fue 85. En 85 éramos alrededor de 70 millones. Ahorita somos casi 50 millones más. Eso ha ido aparejado de desarrollo de infraestructura. ¿Y qué tan bien se han aplicado los reglamentos a ese desarrollo? Pues creo que es un incógnito. El sismo de Chile fue de gran magnitud y en varias regiones de Chile fue de intensidad muy alta. Es de los sismos, digamos, de esos sismos excepcionales que ocurren y que ponen a prueba las disposiciones y normas de construcción. Se ha hecho una propuesta reciente que falta aprobarla, pero en la que se incrementan un poco los coeficientes sísmicos, se han revisado varios aspectos del reglamento y también de las normas, con el fin de, en la que se ha tenido en cuenta estudios de riesgo actualizados y a partir de lo que también ha ocurrido en Chile y en Japón. En donde pues se veía la conveniencia de hacer ajustes a los reglamentos. Que estamos en zonas de alto riesgo sísmico. Y entonces siempre vamos a estar afrontando movimientos de importantes, pero son espaciados. Francisco, ¿hacia dónde se dirige la investigación que realiza el Instituto en materia de sismos? Como todo tema de investigación, cuando es un tema importante y el trabajo se hace seriamente, la investigación aporta respuestas, pero más preguntas también. Ahora sabemos, por ejemplo, que la estructura del subsuelo es fundamental
no la conocemos. Entonces, parte de la investigación que realizamos ahora está dirigida a explorar esa estructura y a desarrollar métodos que nos permitan conocer cómo están distribuidos los materiales en el subsuelo y qué propiedades tienen. Tu opinión, Leonardo. Otro de los temas que, en los que supongo yo que va a dirigirse la investigación y en la que estamos empujando un poco es el modelado numérico en computadoras. Estamos aprovechando la capacidad computacional que tenemos en la universidad para hacer modelos. Una vez que conozcamos esta estructura que hoy no conocemos, podamos tener estimaciones un poco más fieles a lo que podríamos observar en la realidad de estos movimientos, tanto en la Ciudad de México como en general en el país. Magnífico. ¿Algún comentario adicional, Francisco, que nos quieras hacer para la comprensión en materia de los sismos? Sí, que necesitamos predecir el movimiento futuro y por lo tanto requerimos entender cuáles son los mecanismos que ocasionan el movimiento que observamos para poderlo extrapolar a qué es lo que sucederá en el futuro, utilizando modelos matemáticos, como decía Leonardo, y tratando de entender que es un fenómeno físico, por lo tanto obedece a leyes físicas y tenemos que utilizar nuestro conocimiento respecto a esas leyes sobre cómo se manifiesta, en cómo gobierna el movimiento que esperamos para los sismos que ocurrirán en el futuro, que seguirán ocurriendo. La pregunta desde nuestra ignorancia, ¿se pueden predecir los sismos, Leonardo? No se pueden predecir los sismos. Se pueden estimar los niveles con una digamos una desviación estándar, asignándoles una probabilidad, pero no podemos definir en qué momento van a ocurrir. Lo que podemos estimar son niveles de las amplitudes, de las intensidades que observamos. Hay personas de repente que se aventuran a decir, va a ocurrir en el próximo año un gran sismo. Yo sugiero que o no les hagan caso o exíjanles que cumplan. Frecuentemente observamos rumores que va a ocurrir un sismo, pero nadie les reclama a estas personas que lancen esos rumores cuando no ocurre tal evento. Entonces, en la investigación no tenemos dogmas, aceptamos distintos puntos de vista y nos remitimos a la evidencia para ver cuáles son las hipótesis más probables o las menos probables. Si alguien hace una predicción que nosotros pensamos que no es posible, bueno, entonces hay que reclamarles cuando este evento no se produce. No se pueden predecir los sismos hasta donde sabemos y por lo tanto, si alguien dice que puede predecir un sismo, hay que darse la vuelta y alejarse. Ya. Nuestra conclusión sobre el entendimiento del fenómeno prácticamente la hemos expuesto hasta ahora y ya ha quedado razonablemente clara, a mi entender. Agradecemos mucho la exposición que han tenido para con nosotros. Vamos a manera de conclusión, a terminar el programa con una pregunta, que les hacemos a los dos. ¿Qué hemos aprendido de los sismos? De una manera breve. ¿Qué hemos aprendido de los sismos? Bueno, como dijo el doctor Esteva, los sismos son parte del planeta, tenemos que vivir con ellos, no podemos aceptar el riesgo nulo, estamos expuestos a que ocurran y a que tengan efectos. Entonces, el enfoque más racional que podemos adoptar es estudiarlos, entenderlos y tratar de prever sus efectos. Leonardo. Yo concluyo con una estadística. En México, en promedio, tenemos 5 sismos de magnitud mayor o igual a 6.5 cada 4 años. Es decir, estamos expuestos a un peligro sísmico importante y lo que hemos aprendido de los sismos es que tenemos que seguirlos estudiando, tenemos que comprender cuáles son los efectos que estos producen en nuestras estructuras para estar mejor preparados en el futuro. Magnífico. Muchísimas gracias por su participación. Es un honor para nosotros tenerlos en este programa Mosaico de la Innovación del Instituto de Ingeniería. Ha sido un honor para mí compartir con ustedes esta experiencia.
Agradecemos mucho a la CUAED la oportunidad que nos dan de estar presentes en esta serie de 5. Este es el 4º programa, el próximo será sobre movilidad. Y bueno, invitamos al público a que nos siga. Estamos abiertos para recibir alguna pregunta, si es que lo hubiera, para que la contesten nuestros expertos. Recordamos que hay obsequios y muchas gracias por estar con nosotros.